Bueno, entonces vamos a presentar el video de la siguiente ponencia. La siguiente ponencia está titulada Enseñanza de la tecnología para las artes escénicas, una experiencia en literatura dramática y teatro. Esta ponencia es el autor, Daniel Wicochea Cruz. La tecnología y las artes escénicas han trabajado juntas desde las primeras épocas en que tenemos registros históricos. La aplicación de tecnologías intervino en el diseño y construcción de los espacios que ocupaba el público, ofreció soluciones prácticas en el escenario, facilitando el desarrollo de la ficción y favoreciendo también la comunicación visual y audible. Las grúas y antipastos, los periactos y hasta la tecnología para fabricar los coturnos, calzado con plataformas altas, usado por los personajes de rango elevado en la escena griega, son una evidencia de esta antigua colaboración. Con el paso de los siglos, la evolución en la temática de los espectáculos generó nuevos conceptos que exigieron la invención de recursos tecnológicos novedosos. En el Renacimiento, por ejemplo, fue necesario inventar máquinas muy sofisticadas que contribuyeran a mostrar la magia de aventuras y relatos de viajeros que narraban avistamientos de seres míticos y fantásticos por mar y tierra. También fueron necesarias para mostrar el descenso y ascenso de dioses o seres fantásticos llegados desde el mismísimo cielo para convivir con seres terrenales. Ahí las maquinarias y tramoyas fueron indispensables para el espectáculo, y naturalmente fue imprescindible el uso de las tecnologías del momento. También por entonces comenzaron a publicarse algunos tratados y métodos de construcción de edificios teatrales que entre sus páginas incluían detalles sobre la fabricación de máquinas para el espectáculo. Dichos textos sirvieron para divulgar los desarrollos tecnológicos más avanzados del momento y propiciaron, al mismo tiempo, la expansión y aplicación de dichos saberes en distintas ciudades europeas. La publicación de tales tratados fue un hecho que permitió propagar conocimientos sobre técnicas y métodos empleados en escenarios recientemente equipados. A estos teatros se les llamó teatros de máquinas. Desde esos momentos, dichos saberes se hicieron presentes en academias y escuelas, y fue así como entre arquitectos, ingenieros, constructores y empresarios del espectáculo, se hizo notoria la necesidad de crear formalmente personal técnico especializado en el manejo de máquinas y artefactos, especialmente aquellos utilizados en los distintos tipos de espectáculos, como la ópera, el ballet, el teatro y la pantomima. Dando un salto a la actualidad, podemos constatar que en nuestra universidad, particularmente en literatura dramática y teatro, la formación de nuestro alumnado contempla la implementación de saberes relacionados con el oficio de técnicos y tramoyistas. A pesar de que hoy la mecanización y automatización de los escenarios ha logrado un alto grado de sofisticación, en los nuevos espacios para espectáculos es necesario que el conocimiento y práctica del oficio tenga continuidad. La modernización de nuevos espacios requiere tramoyistas que operen en las distintas áreas, así como diseñadores de escenografía, maquillaje, vestuario e iluminación. Es aquí, en la iluminación teatral, en donde centraré el resto de este trabajo, puesto que el desarrollo de los avances tecnológicos en iluminación empleada en espectáculos exige del docente en esta área una actualización continua sobre los avances tecnológicos que le permitan no solamente actualizarse, también actualizar los contenidos a impartir y, naturalmente, actualizar la aplicación práctica de estos saberes. Aquí es donde haré una breve historia de la iluminación. La luz es un elemento importante para la ficción escénica, pues juega un papel protagónico. En el teatro clásico, únicamente facilitaba la visión del espacio en el que los actores desarrollaban su trabajo. En puestas en escena más actuales, la luz juega un papel distinto. Contribuye acompañando y acentuando situaciones en diversos momentos anímicos de los personajes. El desarrollo de la iluminación teatral pasó desde reflejar la luz solar, al fuego, a las antorchas, velas de sebo, mecheros, lámparas de aceite, uso de gas acetileno y luz de arco de carbón,
hasta la invención de la bombilla eléctrica, que significó un avance muy notable en el concepto de iluminación escénica. Antes de la pandemia, el método de enseñanza de la escenotecnia se repartía entre el uso de la tramoya, la instalación y el entrenamiento en el uso de control de luces, y para tal efecto utilizábamos aparatos de las mismas características a los empleados en los teatros profesionales. Partiendo de esa base, la clase consistía en enseñar la operación del equipo y las distintas funciones que se pueden ejecutar. Elegí el software Freestyler y el simulador complementario 3D Magic, ya que permiten trabajar de manera remota y registrar los avances en tiempo real. Pareciera fácil, pero la búsqueda de un software para espectáculos no fue sencilla, ya que la mayoría de estos programas para poder usarse en tiempo real requieren la mediación de una interfaz física que comunique el equipo de cómputo con las luminarias que se van a operar. Bien, pues lo más sencillo es comenzar a trabajar con el Freestyler. En primer lugar, tenemos que añadir los instrumentos de iluminación que vamos a ocupar. En este caso, voy a utilizar la marca Chauvet, porque es una marca que se fabrica en México. Voy a utilizar el modelo Intimidator Spot 350 y voy a añadir de estos. Y entonces ya tenemos aquí agregados nuestros features o reflectores. Luego de esto, voy a proceder a la verificación de los parámetros que debe ocupar. Y efectivamente cumple con eso, que es el siguiente paso, que consiste en abrir el Magic 3D. Lo que vamos a hacer ahora entonces es que vamos a verificar pues que todo lo que se utiliza funcione bien. Aquí ya encendimos nuestras lámparas y básicamente lo que vamos a ver es cómo funcionan los distintos mecanismos en el Freestyler. Y como esto mismo podemos verlo en la práctica en tiempo real. La ventaja que tiene además el 3D Magic es que podemos hacer una rotación 360 grados y naturalmente aquí podemos constatar pues algunas variantes de nuestro diseño. Esto si lo pusiéramos a piso lo veríamos así, teóricamente. Pero como no lo necesitamos así, vamos a utilizar la vista normal frontal y vamos a continuar viendo. Entonces, esto es en la zona de apagado o encendido. Luego aquí viene la zona de las funciones de color. Tenemos aquí el color completamente en el disco. Tenemos aquí colores combinados. Aquí en los colores combinados podemos encontrar pues algunas funciones interesantes. Tenemos también aquí un modo de poder hacer que haya una rotación en los discos de color que traen integradas estas luminarias, o sencillamente podemos decirle ya. Entonces aquí tenemos las propiedades de color. Las otras propiedades que por el momento nos importan son estas otras, que son las opciones de movimiento que nos puede dar. Estas opciones de movimiento en realidad son bastante las que tiene y puede hacer según lo que nosotros necesitemos: movimientos en círculos, movimientos en formas diferentes, precargadas, e incluso podemos acelerar el movimiento. Naturalmente, la amplitud del movimiento pues dependerá directamente de la figura que le pidamos al aparato que forme. Luego viene aquí otra función que tiene estos reflectores que están precargadas en Freestyler, que consisten básicamente en que nos dan las posibilidades de hacer un prisma
de que un solo haz de luz mediante un prisma que trae integrado la lámpara se pueda operar y cerrarse, abrirse para tener una mayor amplitud del haz de luz. Luego tenemos aquí una serie de funciones conocidas como gobos. El gobo, a fin de cuentas, es un molde de metal que se interfiere entre la fuente de luz y las lentes, y desde ese punto lo que se logra es que la figura que se sugiere o que se muestra en cada uno de los gobos del catálogo es la figura que se va a proyectar. Algunos patrones de movimiento que nos da la propia configuración del equipo, porque el fabricante es quien lo configura. Y tras esto, lo que podemos hacer es que podemos aplicar una serie de efectos de afoque o desafoque que nos permiten naturalmente ver en plenitud las capacidades y las prestaciones que nos dan estos aparatos. Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que hace el software. Es decir, es un buen simulador de todas las funciones que hace, y nosotros en el visor podemos estar constantemente pues revisando lo que pasa, y si tenemos algún cambio, alguna variación y demás, se hace la posibilidad de grabar secuencias de luz, que en cuanto estas secuencias se guardan, ya podemos ejecutarlas en el espectáculo en vivo. Y una vez que eso pasa, pues se activa todo lo que se tenga que activar. Tenemos ya una secuencia guardada. Pensando que tenemos ya que ejecutarla, lo que se hace, se procede al guardado de la secuencia. A esta secuencia le vamos a llamar CONATEC 2023. Y a partir de aquí guardamos nuestra secuencia, cerramos nuestra secuencia, cerramos nuestro editor, cerramos todo lo demás y vamos a ejecutar nuestra secuencia en tiempo real. Para esto tenemos aquí nuestro ejecutor de secuencias, que ya guardó prácticamente todo lo que teníamos programado, y vamos a darle activar y nos va mostrando los distintos pasos de la secuencia que grabamos. Esto sería esta ventaja de la que yo hablaba sobre el uso de un programa como Freestyler. Espero que esto sea de alguna utilidad. Y si les genera alguna pregunta, algún comentario, pues adelante. Muchísimas gracias por su presentación. Si sí, tenemos aquí algunas preguntas, se las voy a empezar a hacer. Ok, dicen, ¿qué tan actualizadas están las escuelas de artes en este rubro en comparación con aquellas de países desarrollados, como es el ejemplo de Estados Unidos? Bueno, aquí tenemos, digamos, la ventaja de estar cerca de Estados Unidos porque llega mucha, mucha de esta tecnología. Habitualmente en Estados Unidos se construyen los aparatos, digamos, ideales, pero también mucho de esto que ellos fabrican lo generan y generan, para el caso de los países de otras regiones, en este caso interfaces y demás aparatos, que lo que hacen son, hacen lo mismo, pero con un software para entrenamiento de esos equipos. Es decir, uno de los equipos muy sofisticados, si se consigue una interfaz de este tipo o de este otro tipo, se utiliza el software adecuado y sirve para el entrenamiento con esos aparatos. Hay empresas que sí tienen tecnología de punta, muy, muy, con una inversión muy alta, como el caso de OCESA y de empresas que traen las grandes producciones de Estados Unidos o de Europa para México. Y en muchos casos también hay gobiernos estatales, por ejemplo, el gobierno de Guanajuato, que para el Festival Cervantino invierte en tener muy bien equipados los espacios
porque pues obviamente vienen grupos internacionales y es importante que se cuente con la misma tecnología. Eso en cuanto a la iluminación. Y los aparatos están evolucionando tan, tan rápido que pues prácticamente hablar de un aparato inventado hace 2 o 3 años es hablar de una tecnología que está prácticamente por descontinuarse. Solo que en el ámbito educativo tenemos pues otra tecnología. Ojalá tuviéramos esa posibilidad de cada ciertos, no sé, ya 5 años tener el equipo actualizado. Pero por eso la idea es trabajar con este tipo de software e interfaces para que podamos pues preparar a los alumnos para que cuando salgan, pues se enfrenten a condiciones que de alguna manera ya conocen, aunque sea en simuladores. Okay. Esa es la idea. Bueno, tenemos una siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan caro es el sistema para el manejo de este tipo de tecnologías? Bueno, quizá lo más caro es el equipo de iluminación, las luminarias, porque obviamente pues hay precios, tecnologías, incluso hay unas marcas mexicanas muy económicas que obviamente pues tienen menos prestaciones que las marcas de prestigio, pero digamos que lo más caro es el equipamiento de las luces, los cables y toda la cuestión de instalación. En realidad las interfaces y su aplicación llegan a ser muy económicas. Estoy mostrando aquí algunas otras. Una interfaz de este tipo, por ejemplo, llega a costar en el mercado 450, 500 pesos, pero todo el entrenamiento que da con este software gratuito, que incluso las propias empresas que fabrican los grandes aparatos lo ofrecen de manera gratuita, porque es una manera de acercar a los posibles usuarios, en estos casos, el cuerpo técnico de los escenarios, para que sea más sencillo capacitar al personal y pues obviamente se gana en horas hombre y en horas eficiencia. Porque también el ritmo de las salas de espectáculos es muy acelerado y es necesario tener a veces 3 o 4 equipos de trabajo, unos que trabajan a altas horas de la noche, unos que montan, otros que ejecutan la función, otros que desmontan, y todo el mundo debe saber manejar pues lo mismo para eficientar los procesos de producción cuando vienen constantemente cambios en los espacios, como el Auditorio Nacional o como en los teatros del Centro Cultural Universitario o incluso en el Palacio de Bellas Artes, que ahí también tienen un equipo muy, muy sofisticado y que cubre con estas y otras expectativas. Ok, bueno, todavía nos da tiempo para una última pregunta. Uh-huh. ¿Se dispone de estos software para el uso de los alumnos en la institución? Yo personalmente me he encargado de solicitar el hardware, los pequeños aparatos. El software, comúnmente yo he buscado software gratuito, porque este es muy accesible, porque implica solamente unos pasos para configurarlo una vez que se instalan los equipos. Y el manejo y pues ya todo lo demás se puede hacer con los simuladores. Y para hacerlo en tiempo real, con el equipo real, pues obviamente hay mucho más posibilidades de no utilizar los grandes equipos como uno que aparecía en el video, que es una consola de 96 canales. Y que obviamente hace lo mismo este programa que aquella consola, pero físicamente solo contamos con una. Y el software, en el caso de estas interfaces y demás, cada quien en su equipo puede cargarlo y cada quien en su equipo transporta su show. Esa es también otra de las ventajas. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradecemos su participación.